Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de American McGee Alice. Continuamos donde lo dejamos luego de pelear nuevamente con el Fabulista, ¿no? Y esta vez destruirlo. O eso creo yo, ya que a pesar de que el cuerpo explotó y se le cayeron las sales y todo eso, no veo el cadáver, solo veo el de nuestro amigo, el pajarito grifo. Pero bueno, es hora de entrar por fin, creo, supongo, si de una vez por todas. ¿Dónde la reina? No sé. Líbranos de este mal o déjanos perecer. Ok, ¿por qué todos son tan tétricos en este juego? ¿Y por qué hablan de batallas, de guerras? Yo solo veo a Alice peleando contra todo el mundo. No veo a solo vi al Fablistanón, o sea, perdón, al grifo peleando con el Fablistanón y le fue bastante mal. ¿Qué fue eso que acaba de caer ahí? ¡Ah, las piezas! ¡Cierto! Yo ignoré las piezas. Ya, ok, ok, las piezas sí, nos han ayudado. Pero no he visto a nadie más peleando. Solo a las piezas y al grifo. Y al grifo le fue mal y por lo visto a las piezas también. Creo que lo que voló hacia la lava fue una pieza. Una lamentable pérdida. ¡Crap! ¡Crap! No, este se fue a piso. Dame, dame cosita. Exacto. Bien. Ya, eso se puso bastante complicado. Por lo visto van a llover enemigos literalmente acá. Allá quedó otra, pero ¿la puedo alcanzar? Ok, no. Ah, este pasillo se ve extremadamente largo. Versillos de lava. Dame cosita, bien. Me van a rellenar todo ahora. Perfecto. Full vida, full maná. Listos para atacar. No hay más enemigos. Eso me asusta un poco, porque se me hace que van a caer exacto muchos enemigos. ¡Au! Bien, se están dañando entre ellos, eso es bueno. Recordemos que en este juego existe el fuego amigo en este caso, y entre ellos mismos se van dañando. ¡Wow! ¿Listo? Sin caerse Alice. Sin caerse Alice, bien. Espectacular, espectacular, excelente. Menos mal que vamos bien. Un corazón grande que vamos a dejarlo para luego en caso de necesitarlo realmente. Ahí viene. ¡Ajá, ajá, ajá! No, no, sale de acá. Sí, sí, está muy cerca del precipicio. Y recuerden que si nos pegan con eso, podemos salir volando. ¡Ay! Me está arrancando la nariz pensando que no voy a salir más. Bien, se cayó uno estúpidamente. Uff, ya se está poniendo más complicado. Escribiendo hacia arriba para ver qué es lo que cae. Nada. Aquí van a caer, siempre caen en esta parte por lo visto. ¿Recuerdan que el video anterior le dije que había ensayado? Y por eso avanzamos rápido. Bien, aquí no, esto totalmente es nuevo para mí. Con cuidado, no puedo soltarlo, si no voy a explotar yo. ¡Miren cómo se siguen cayendo estas cosas! ¡No, no, 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 no! Ok, vamos a guardar acá. Porque estamos muy mal de vida, no quiero devolverme todo lo que avanzamos. Bien, no sé si fue el peor guardado de todos los tiempos o qué. ¿Sigo vivo? Bien, si logro llegar al corazón allá sería espectacular. Sigo vivo, no tengo idea cómo. Vamos, Alice. ¡Trap! Wow, 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 vamos a guardar acá. No tengo idea cómo estoy vivo, pero seguimos en la pelea, seguimos en la batalla. Seguimos contra la armada reina. Espero que los de atrás no me salgan persiguiendo o va a ser un caos, pero por lo visto vamos bien. Sí, pero los de atrás son los peores soldados de todos los tiempos. Se quedaron allá, vieron como olímpicamente los salté y se quedaron mirando, preguntándose: oh, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? En vez de salir persiguiéndome. Ascensión. Bueno, hemos tenido niveles más raros. ¿Puedo pisar esto? Sí puedo. Oh, crap. Listo, y tú. Perfecto. Me llenan mi marrita de maná.
Bien, ascensión, hay que subir, claro, se entiende. Pero ascensión tiene como un término, uy, más como el ascenso de el Peloponeso, no sé, cosas así, como más, más místico. Ah, cierto que no debía saltar, pero bueno, estamos vivos todavía. Eso perfectamente, mueve lanzado hacia atrás y yo GG. Sí, GG para moi. No me voy a lanzar por ahí porque parece una trampa. It's a trap. Aunque por lo visto es por ahí. Y ya no estamos ascendiendo, estamos descendiendo. Ay, what the fuck. Aléjate de mí. Ahí está como herido, miren. Wow, realmente cayó muy herido. Me comí la cosita de atrás, sí. ¿Por qué hay como costillas acá? ¿Qué pasó con el... ¿Qué hizo la reina? ¿Por qué la reina puso un costillar acá? Y abajo, ¿qué hay? Lava, por supuesto. No podía ser de otra manera. ¡Bien! No sé qué pasó ahí, pero no se bulló el juego, no explotamos. Es un avance. Diablillos, los diablillos son muy débiles, así que no malgastaremos ni rayito. Simplemente los congelaremos. Sacamos el rayito láser en caso de que venga cualquier cosa fea. Esto está ideal para que parezcan los hombres que gritan, así que hay que estar atentos con eso. Ok, no le estoy dando, si no ya estaría muerto ese diablillo. Ahí sí. Vamos a guardar acá porque debo saltar y colgarme del precipicio. Y sabemos lo que hace Alice con las saltadas. Ah, bien, nos agarró. Salté directamente. Me parece mejor todavía. Gracias, Alice. Gracias por dignarte a agarrarte de ahí. Diablillos, los congelaré. Diablillos muy, muy debiluchos. Pero mejor, no me quejo. Mira, ya al fondo se puede ver que puedo escalar por esa parte. E ir a buscar esas cosas para pelear, pero... ¿Con quién voy a pelear? No hay nadie con quien pelear acá. Sí, gástate todo el maná. Saquemos nuevamente nuestro rayo láser. Ok, matemos los diablos con el rayo láser, ¿qué más da? No dudas nada con el rayo láser. Oh crap, un amigo que congela. Eso fue a piso. Esto, recuerden que nos dan hartas cositas. ¿What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? Bueno, obviamente algo me disparó, pero no sé qué. Ay, hay uno de estos sujetos, ok. Está bien posicionado, pero no lo suficiente para esquivar mi rayo láser. Sí, salí yo herido también, pero no importa. Ascensión. Me saltó hacia acá. Trap. Bien. No tengo idea si el camino será por acá, pero... No veo más opciones. Bueno, sí, de hecho veo como muchas en delante. Me gusta la música de este nivel. Lástima que usted no va a poder escuchar esta música bien porque yo modifico el audio para que no pase el copyright. ¡No! Ah, ok, menos mal, menos mal. Al menos no hay lava abajo, eso puede. ¡Wow! Vamos a guardar antes de que pase cualquier cosa fea acá. Ok, esto nos indica que estamos entrando, por lo visto, a la sala de la reina. O donde debe estar oculta. O sea, es como la torre final del juego. Pero esto da a entender que va a ser como un poco más épico esta entrada. No me iban a tener dos pelmazos. Ok, bien. Me callo. El pelmazo soy yo por lanzarme estúpidamente así. De todas formas, esto no es complicado. A ver, ¿cuánto rango tiene el rayito láser?
Tiene mucho rango el rayito láser. Bueno, ahí quedaron. Está excelente, ¿puedo entrar acá? Bien, menos mal que se abrió esta puerta y no me dijeron algo estúpido como hola, hola, voy a, ay, voy a buscar la llave. Ay, se quedó vivo. Y necesito con urgencia estos corazones para tener maná y vida también. Este no le queda mucho, este está herido. Este está herido. What the fuck. No, 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 esperen, ¿qué está pasando? Se supone que estaban heridos. Pero ya estamos acá, estamos acá, no hay problema. El rayito láser tiene harto rango. Ahí quedaron. Ok, ahora tenemos que entrar disparando. Eso es, gira, hace la piruleta, haz lo que tú quieras. Anda allá también, para que no moleste después. Explotan mil pedazos, qué tragedia. También se fue a piso. Crap. Listo, ahí sí, muchas gracias por irte a piso, sujeto extraño. Bien, otro más que explota mil millones de pedazos, qué tragedia más grande. Pero bueno, así es la guerra. Así es ser disparado por el rayito láser, ahí sí. Yo también te lanzo, exacto, ¿viste? Ahí te lancé mi rayito láser. Por explosivos incluidos. Subiendo, ahora sí, por fin ascensión. ¿Guardar el castillo, decía? No alcancé a leer. ¡El gato! Yo daría mis caninos por encontrarla. ¿Dónde estará esa vil criatura? No sé, gato, tú te teletransportas por muchos lugares. ¿Por qué no me puedes ayudar? Oh, crap. Tengo como una especie de emboscada, ¿se dieron cuenta? Atrás había un... ¿Por qué hay un escondido atrás? ¿Algo oculto? ¿Ah? ¿Ah? Sí, me parece que había algo oculto. Salvo que derechamente esa puerta no se puede abrir y debo buscar un interruptor para abrirla que esté por acá. No entiendo nada. Es suponer que la puerta principal no se abría y que el camino es por acá. Y yo no me estoy dando una vuelta estúpida para encontrar a la reina. Dame corazón. Ok. Las puertas no se abren. Ok, no gastemos más láser racho. Láser racho, racho láser. Suponer que esta puerta tampoco se abre, por ende voy a estar muy atrapado. Salvo que tenga que presionar Enter y yo no le hice. A ver, vamos, Enter. No, no hace nada. Nada. Y no pela ope, ya. Bien, vamos a la sala principal. Donde está la puerta grande, tal vez se abra y yo vine aquí a darme una vuelta estúpida. Esto no baja, Alice, solo baja. Eso es, Alice. Es como obvio que esa puerta tampoco se va a abrir. Sería como muy, muy simple todo. El problema es que ahora no voy a saber qué hacer. ¡Sí, se abrió! ¡Fuck! ¡Fuck logic! Fue a por ahí durante todo este tiempo. Entonces, ¿para qué está la parte de atrás? ¿Por qué no me hicieron devolverme? O mejor dicho, ¿por qué me dieron la posibilidad de devolverme? Este juego me trolea de una forma épica. Miren, ahí están los cuadros de los jefes. Ahí están los el sujeto gordo, el fablista non y el sombrerero loco. Todos ellos han sido eliminados de forma brutal por Alice.
No hay más cuadros. Hay un espejo abajo. Pocos encuentran el camino. Algunos no lo reconocen. Otros no quieren reconocerlo. Gato, ¿por qué no te callas? Como diría Chávez. No, el rey de España, Chávez. A ver, ¿qué hace esto? Abajo hay un espejo, ¿se dieron cuenta? Por favor, que no sea una estupidez tipo... ¡Hola! ¡Enfréntate de nuevo contra todos los jefes! Bien, algo hay que hacer con el espejo. A ver, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, dijo el gato. No son lo que yo creía. No son lo que imaginaba. Ok, voy entendiendo. ¿Y arriba qué tenemos de acá? ¿Corazones? A ver, busquemos una que tenga corazones, porque los corazones como que dominan todo esto. Porque claro, es la reina de corazones. Tal vez con esto logre abrir las puertas que estaban atrás, pero la verdad no sé si sea muy útil de volverse a buscar qué. Nada. Ok, ¿qué tiene esta? Ya. Yo creo que con el sombrerero loco. El sombrerero loco debe tener el corazón que uno busca. Salvo que hay algo acá que no me haya dado cuenta y estoy perdiendo el tiempo, estúpidamente. I don't know. Por lógica tendría que caer ahí, ya. Sombrerero loco, ¿qué tiene para nosotros? ¡No hay corazones! ¡Fuck this shit! Ok, a ver, ya, a ver. Tal vez, ya, ahora yo creo que alguna de las puertas de atrás se ha tenido que abrir para nosotros, así que vamos hacia allá. Sí, un último puzzle, un último laberinto en el juego, suponiendo que es el último y que el juego realmente está terminando y después la reina no va a escapar y voy a tener que pasar 30 niveles más. Sea así, a ver. ¿Era la picota? O sea, ¿la pica? ¿Cómo se llama? A ver, esta tendría que poder abrirse ahora. No era la picota, era el trébol. No sé, a ver, veamos si se abre alguna de las malditas puertas. Solo nos queda una. De lo contrario, no voy a tener ni la menor idea de qué es lo que tengo que hacer. ¿Pica? Ahí sí. Sí, la otra es la diamante, esta es la pica. No voy a mencionar lo tétrico que se ve esto. Se veía esto cuando estaba todo apagado, ahora no. Ya, volveré y he de suponer, supondré que el no tengo nada más que hacer acá y el retrato del sombrerero en la sala de la llave o del espejo se rompió y debo hacer lo mismo con cada una de estas puertas. Ahora vamos a ver si es así. Ali, deja de dañarte la patita cuando caes. Bien, aparecen más enemigos, será obvio. He de suponer que eso se considera una especie de avance. Oh, y lo dañé igual. Vete a piso. A ver, ¿qué bajo acá? ¡Excelente! Sí, así es. Lo cual me... hace pensar que va a ser un total tedio mover cada una de estas cosas y volver, ir y volver, bla, 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 bla. Pero bueno, así ha sido Alice American McG. Bueno, gente, para no tediarlos, latearlos, como quieran decirle, hasta allá pausamos y despausamos al llegar a las puertas. Nos vemos. Bien, gente, ya estamos llegando aquí al cuarto del diamante. Ok, no era el diamante. Bueno, gente, estamos llegando aquí al cuarto del trébol. Bien, se abrió el cuarto del trébol. Supongo que he de hacer lo mismo. Para no gastar tanto maná, vamos a lanzar el cuchillo. ¿De quién era este cuarto? No era de él. Era del fabulista, ¿no? ¿Cierto? ¡No me acuerdo! ¿De quién era el cuarto? Ya, no importa. Ok, por suerte guardé. ¡Acá! Ah, este juego. Lo que busca hacer es que cuando estemos cansados de ir y volver, nos aburramos y nos vayamos. Y de esa forma el juego se considera ganador. Pero no, el juego no va a ganar. Yo voy a vencer al juego, voy a vencer a la reina y voy a ver los créditos de este juego una vez por todas. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, algún día sí lo haré. Ah.
Ya, hombre cochino, toma. Ya, gané, sí. ¿Te rompes o no te rompes? ¡Fuck! Ahora no sé si se considera un avance o no. Ya, vamos. Porque se acuerdan que... Bueno, ya no está. Supongo que es un avance. Porque el anterior se había destruido rápidamente. Este no. Fuck this shit. Rosalie, baja y rómpete la patita. Ali va con todo el tobillo roto. ¡Oh! Explotó mil pedazos. ¡Qué tragedia! El sujeto de allá... No, no lo ignoraré. Lo mataré igual. La sed de sangre de Alice no se detiene. Bien, nos queda solo el Fablo y Stanon. Ah, el espejo te da la pista. Ya, claro, está. No sé para qué gira todo eso. No le costaba nada devolverse. Pero bueno. Ahí está, vieron, en el cuarto del diamante destruimos al Fablista, ¿no? Ya, sí, sí. Significa que los dos anteriores, por suerte, las cumplimos. Bueno, nos vemos allá. Bien, vamos llegando al cuarto del diamante, donde debemos destruir al Fablista, ¿no? Son como la especie de los guardianes de la reina. Guardianes bastante estúpidos, en cuadros. Fablista, ¿no? Esto me largo, que les vaya bien. Chao, chao. Ahora es como la puerta se abre. ¿Estará ahí de una vez por todas la reina? ¿Estará ahí por fin de una vez por todo el fin del juego? Eso lo veremos ahora. Bien, gente, hemos llegado a este cuarto de una vez por todas y vamos a ver acá si nos encontramos a la reina o no. Si nos encontramos a la reina, va a ser el peor sistema de seguridad de todos los tiempos, el que acabamos de descifrar. Vamos a guardar antes de que pase algo feo. Siempre pasan cosas feas en este juego. Plop, plop, plop. El valor y yo no siempre vamos juntos. La cautela templa mi curiosidad. ¡Gato! ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla lento! ¡Mira la letra abajo cómo avanzan! Pero haciendo caso omiso a los instintos que me incitan a huir o a mentir, te diré la verdad. Tu coraje no merece menos. Has sufrido mucho y has causado sufrimientos. Te ha herido un gran dolor y un gran sentimiento de culpa. Pero te va a poner a prueba una angustia mucho más cruel, Alice. Lo peor está aún por venir. Lo peor. La reina roja y tú sois dos caras de la misma moneda. No podéis sobrevivirlas. ¡Ay! ¿What? ¿What? No esperaba eso, me asusté. Me asusté, salté en mi silla. El gato le... Le cortaron la cabeza al gato. Decapitaron a un gato en un juego. Los desarrolladores realmente son malvados. ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¡Oh, crap! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Es la reina? Que le corten la cabeza. Ok, no tiene cara ahora. Bueno, no importa, tengo mi rayito láser y tengo mucho maná y guardemos acá, ya. Es como que esta es la pelea final de todos los tiempos, sabidos y por haber. Vamos a vengar al gato al cual le cortaron la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué volé? No importa. Me mantendré cerca de los pilares ya que estoy demasiado seguro que en cualquier momento algo me va a lanzar. ¿Qué? Bueno. Ok, yo me dañé solo ahí, ¿cierto? No importa. Oh, corazones. What? Me acabo de matar yo mismo. No tengo idea qué acaba de pasar, solo sé que estamos acá luchando contra la reina de los corazones. ¿Le hago algo? ¡Crap! ¿Cómo? Me dañé yo estúpidamente. Bien, corazón.
¿Saben qué? Vamos a ser igual que Fablistanon. Poquito de daño que le hagamos, vamos a guardar igual. Parece que no le hago nada de daño. Uy. Me quedé sin manada, vamos a hacer igual que Fablistanon. Guardar y lanzarle cuchillos, estúpidamente. Toma tu cuchillo. Oh. Corazones allá. Mientras tanto, te lanzo cuchillos. Bien, no le voy a dar nunca. Oh, shit. ¿La dañé o no le hice nada? Sí, está con el humito del láser, así que vamos bien. Crap, hablando de láseres. Hablando de corazones. Toma un cuchillo. Uy, detesto ese ataque. Guardemos, le hemos hecho la nada misma de daño. Ella nos ha hecho más daño a nosotros, pero hay que guardar. No sé qué hizo con eso, pero bueno. Hola. No, ni idea dónde había quedado. Alice. Pero bueno, ya. Ok, me está azotando contra las paredes. No me mató, pero igual quedé con la nada misma de vida. Vamos a esto, ¿a qué? A lo tuyo. ¿Cómo? A ver, he de entender que debo moverme ya. Vamos a hacer esto. Haz tu cosa. Me voy a lanzar el... No esperaba eso. Al menos no esperaba que saliera del lado nada que ver desde sus manos. Bien, no duró nada. El maná. ¡Aléjate! ¡No! ¡No! ¡Aléjate! Crap. Ok. O sea, no está tan complicado. Es cosa de aguantar un poquito que salga maná y... Ah, por favor. Si no estaba en el rango de lanzamiento, cosa fea. Lo que en serio quiero es maná. No, pero ya, si estaba fuera del rango, no. Como todos los jefes fueron relativamente dolores de cabeza en este juego, no íbamos a esperar menos de la reina. Oh. Bien, no me hizo nada. Reina tonta. ¡Ay, pero por qué se movió así! Vamos a guardar ahora que tenemos más vida y más maná. Bien, tienes pésima puntería. ¡Ay, fuck! ¿Cómo? No tengo idea si le estoy dañando, eso es lo peor de todo. ¡Pero miren cómo se mueve! ¿Por qué no me deja pegarle? ¡Ay, qué estúpida macro! No, sigue. Ya, lo estamos agarrando el timing. Estoy lejos, no puedes hacer nada. Tus poderes mentales no funcionan contra mí, Jedi. Ay, chocó con... Fuck. Corre. ¿Le llegó? A disparar. Ok, me gusta la vida y maná que tenemos ahora. Vamos a guardar. Bien, ¿cómo en mi queen? Mira, te voy a llenar de estas cosas. Ya, mira, te voy a llenar. Mira cómo te lleno de estas cosas. Ajá, no te gusta, ¿cierto? Toma. Mira, obviamente no la maté, pero le hice bastante daño y me quedé sin nada de maná. No. Suéltame. No, shit, fuck, shit. Hola, ¿qué tal? Bien, seguimos vivos. Y no nos quitó tanta vida como... Fuck. Bien, vamos a seguir recopilando cositas de maná para lanzarnos con todo al final de contra ella. Voy a lanzar algo. Esas bolas no hacen nada. Queda como muy cansada después de lanzar eso.
Yo te di, tú no me diste. Ya empezó con sus poderes mentales Jedi. Ay, ¿cómo no le di eso? Intenta alejado. Oh, mala idea cruzarse en ese momento, pero no nos quitó tanto, eso es bueno. Vamos, cosita de vida, de maná, de todo. Cosa de mantener ese movimiento y bueno, los tentáculos no tengo idea cómo rayos esquivarlos. Me parece que cuando me pongo muy estúpidamente al centro lanza rayitos. Le hemos quitado mucha vida, creo, no sé, tal vez, vamos a guardar. Ok, vamos a cargar. ¿Qué pasó? ¡Pues si no le pegué nada! ¿What? ¿The fuck that shit? ¡The shit the fuck! ¿Ganamos? ¿Terminó el juego por fin? Tengo un escudo. Oh, crap. Se está moviendo. Alice, debiste haberle entrado un cuchillo en el cráneo antes de que pasara algo como eso. Muy bien, Alice, te vimos todos los calzones. Toda la ropa interior. What the fuck es eso? ¿El sombrerero? Yo reino What? En el país de las maravillas. No toleraré que interfieras. Este reino es para adultos. Puro, ordenado, despiadado. Siempre al filo de la realidad. Las soñadoras llenas de autocompasión. No tienes miedo de la verdad. De hecho tengo miedo de ti, eres muy feo. Tus intentos fea, lo que sea. La cordura han fracasado. Vuelve a la seguridad de tu autoengaño o arriesgate a una muerte segura. Si me destruyes a mí, te destruyes tú misma. Vete ahora y una parte de tu ser sobrevivirá. Cuídate y te haré pedazos. ¡Perderás para siempre tu yo! Bueno, no sé qué acaba de pasar. ¿Se acabó el juego? No, Alice, no persigas esa cosa fea. ¡The fuck that shit! Ok, he visto demasiado hentai para saber cómo va a terminar esto. Solo para asegurarnos vamos a guardar de que... Ok, igual se guardó ahí, pero igual yo guardo acá. Entonces, ¿qué? ¿Debo dispararte también? ¿Le hago daño o no le hago daño? Ok, what the fuck? Ahora sí necesito corazones, vida y todo lo demás. Te caigas. Escucho gritos y cosas feas, pero no quiero mirar qué está haciendo. Pero miren, estoy como brillando. Significa que debo tener la trifuerza o tal vez no. A ver. Bien, se movió el sonido. No tengo ni la más mínima idea de qué estoy haciendo. Si lo estoy dañando o no. Se escucha raro porque recuerden, se movió el sonido a veces. No se escucha el efecto del sonido, se escucha solo la música. ¿Ganamos? Por supuesto que no. Crap. Pero no sé qué dispararle a la cara de Alice. Me quedé sin maná. ¡Wow! ¡Wow! ¡Salta rápido! No, no, ¿por qué haces eso, Alice? Ahora, más que nunca, no debes hacer esa estupidez. Ok, supongo que debo correr. ¡No, no, no! El corazón lo dejamos para después. Still alive, como glados.
Fuck. No, pero... Exactamente, ¿qué pasa? ¿Es que alguien me pueda...? No, pero... Decir dónde le tengo que pegar al menos. Corre, corre, corre. No hay que quedarse mucho tiempo quieto en la misma plataforma. Eso fue. Bien, no sé si lo hemos pegado, pero guardemos. Hay que, sí, a poquito, a poquito. Igual que la reina, igual que Fabricano, igual que todos los enemigos. Un golpe y guardamos. Si es que, claro, eso se le llama dar golpes. ¿Pero apareció más cerca? ¿Qué? Así que va a aparecer acá. Está como más cerca, ¿cierto? Bien. Sería todo. Me quedé solo un mísero cuchillo. Pero varias veces espacio para asegurarme que apenas toque piso Alice. Salte, estúpida Alice. Estúpida Alice. Me masacro. Ni la más mínima idea si le estoy haciendo algo de daño, la verdad. No sé. Nada me parece. O tengo que destruirle los tentáculos. No sé, no sé. ¡Hay que destruir los tentáculos! ¡Hay que destruir los tentáculos! ¡Ya! Ahora que no tengo maná, lo sé. Pero ya sabemos lo que hay que hacer. Esto nos guiará a la victoria. Tentáculo, 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 piso, bien. Me quedé sin maná, fuck. Y dependemos del rayito, ¿se imagina tener que destruirle todos los tentáculos con el cuchillo? No, please, no. Crap. Bien, me ayudo, guardo. Guarda. Te veo el tentáculo, te veo el tentáculo. Crap, se fue. ¿Cómo aparece? Bien, va a aparecer muy cerca. Tentáculo. ¿Lo estoy dañando? Parece que sí, ahora sí lo estoy dañando frente a él. ¡Sí, ahora lo estoy dañando a él! Bien, creo. Por cierto, necesito más maná. Bien, se fue. Bien, maná está muy lejos. ¡Muy bien! ¡Lo maté! Creo que sí, ahora sí, ahora sí. No. ¿Qué pasó? ¿Gané o no gané? ¿What? Estoy demasiado seguro que no debería quedarme quieto, pero quedarme quieto para ver esta maravilla de... Bien, exacto, como explota mil pedazos, la cosa más fea de este juego. Por lejos. ¡Bien! ¡Lluvia de carne! ¡Y cinemáticas pixeleadas! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Nuestro amigo el grifo ha vuelto! Muy pixeleado, pero ha vuelto. Todos nuestros amigos están vueltos, estamos viendo la vida. Bien, el gato recuperó su cabeza y los enanitos supongo que están bien. Y vivieron felices para siempre hasta American, hasta Alice Madness Returns. Bien. Gracias a nosotros, Alice salió del asilo. D.
Day That the Dream. Ah, bueno, gente, de esta forma, sí, se acabó. Por fin acabamos American Magic Alice, un juego extremadamente difícil. Las palabras finales en el editorial. Que también nos vemos. Suscríbanse. No sé cuánto rato estuve peleando. Voy a editar un poco la pelea porque en un momento se volvió muy repetitiva. Así que bueno, que también nos vemos. Chao, chao.